Vamos a seguir en Todo Incluido y les vamos a hablar de una exposición que se inauguraba en la tarde de ayer, Biblia y Cultura, así se llama esta exposición, la pueden ver ustedes en la Galería de Arte Ortega Bru y también, por supuesto, le tenemos que hablar ya del nuevo curso Cofrade que está prácticamente inaugurándose. Bueno, inaugurándose no, inaugurado, porque el domingo ya a las 12 de la mañana. Prácticamente ya se da a conocer el nuevo curso. ¿Quién viene a hablarnos de esto? Pues la presidenta del Consejo de Hermandades y Cofradías, que es Mercedes Caravaca, que la tenemos ya aquí con nosotros. Muy buena, Mercedes. Buenas. ¿Te gusta a ti India Martínez? Me encanta. ¿A que sí? ¿Eh? Qué buena voz y qué bonito, ¿no? Todo lo que hace. Biblia y cultura. Cuéntanos. Esto es una exposición itinerante que organiza desde la diócesis, un nuevo organismo que se ha creado con motivo del Año de la Fe y lo que pretende es unificar fe y cultura. Por eso se exponen los distintos departamentos de cultura de todos los pueblos que quieran tener esta muestra. Curioso porque podemos ver la Biblia, ¿no? Hemos visto ahí se inauguró ayer Ayer. prácticamente, ¿no? Y es una visión también distinta, ¿no? Aparte está la Biblia en varios idiomas, varios formatos, y te acerca ese libro, ¿no? Que todos nos enorgullecemos de alguna manera de tener. Yo tengo una Biblia en la casa, es como el libro Sí, como te acerca un poquito a él y la verdad es que es muy interesante, está muy bien. las distintas que hay también, Sí. ¿eh? O sea que merece la pena ver esa exposición. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está el mundo cofrade? Mira, la ¿Cómo iglesia está, está? para como está el mundo social, la iglesia está muy bien, gracias. La iglesia está, pues yo creo que dando ejemplo de vida, que es lo que muchos políticos y muchos sectores sociales deberían de hacer, dando ejemplo, y ahora más que nunca, ¿no? Parece ser que este Papa es un Papa ¿Qué renovador opinión y. te merece a ti? ¿Te gusta este papa? Bueno, mi opinión es muy personal y Sí, no tiene claro. importancia ninguna. A mí me gusta y se merece todo el respeto. Creo que en algunas cosas está siendo excesivamente drástico, en otras lleva mucha razón. Pero bueno, aquí lo importante no es lo que se dice, ¿no? Quizás estamos ahora mismo en un momento social en el que se habla tanto y los políticos nos han agobiado tanto con tanto hablar para no decir nada y para que luego lo que se dice no se produzca en hechos, que yo soy muy cauta y quiero esperar a ver cuál es su tiempo durante el papado y a ver qué es lo que hace. Por lo pronto me gusta, es llano, es sencillo, creo que sabe dónde está y se parece mucho a lo que yo siempre he defendido, ¿no? Al cura de Jesuita, parroquia, claro. jesuita. Al cura de parroquia que dista mucho de lo que antes era la alta jerarquía clerical y demás, pero bueno, Bueno, unos palitos enormes, sí. hablando De y todas formas, creo que el destituyendo Paco y... Francisco tampoco desmerece a Benedicto XVI, aunque era Qué va, Benedicto hizo un papel, yo para mí, un muy papa de interesante, transición, pero era un y gran además teólogo. le tocó, yo creo que el peor tiempo de la Hombre, claro, Iglesia, después de de Juan Pablo poner en II. orden muchas cosas, Sí. porque prácticamente él está haciendo, el Papa Francisco está haciendo ahora las bases que sentó Benedicto, vamos. Bajo mi punto de vista, estamos aquí hablando nosotros, dando Humilde opinión, opinión, que vamos. entre otras cosas, Claro, porque porque tampoco soy para una muchos, entendida. exacto, para muchos estará muy bien, para otros se contradicen, ¿no? Porque la verdad es que sí es un papa atrevido, a mí me lo Sí, que resulta, está muy bien, sí, que que es está un muy papa bien. atrevido, porque claro, después está también el sector, ¿no? Como el Opus Dei y demás, que no sé lo que pensará sobre el tema de que hable de la apertura de la Bueno. iglesia Francisco y demás, Bueno, ¿no? yo pienso que la Iglesia tiene sus ideales y tiene su doctrina y tiene su forma y que de ahí el que quiera participar en ella no debe de salirse, pero eso no significa que se modernice y se amplíe dentro de su propio concepto, ¿no? Y su propio contexto. Yo creo que una cosa no está reñida con la otra. Claro. Como que la mujer tenga también más protagonismo Yo ahí no tengo en nada la que decir. curia y todo eso, ¿verdad? Yo creo que la apertura de la iglesia era una de las cosas también que se debería de hacer. Siempre abogó Evidentemente, aquí y he abogado por se ello. están confundiendo un poco porque piensan que la iglesia va a cambiar de Esa. ideología, va a cambiar. La iglesia es la Para misma, nada. lo que se está quizás Una adaptando un apertura poco más a los social, tiempos. ¿no? Nuevo curso. Nuevo curso. ¿Cómo se presenta?
Pues bien, se presenta bien, se presenta como siempre, con ganas de trabajar, con fuerza y bueno, deseando que llegue el tiempo nuestro, que cada vez se acerca un poquito más, y ya este viernes empezamos con la primera formación cofrade, la que nos veremos allí las caras, y bueno, bien, bien. ¿Proyectos? Proyectos, salvo ahora mismo, mantener los proyectos que hasta ahora estábamos teniendo, que ya es difícil, ¿no? Porque, bueno, que voy a contar de la época que nos ha tocado. Y bueno, pues intentaremos innovar un poco más y seguir luchando. Tenemos grandes problemas dentro de las cofradías, por lo que ya sabemos todos. Y bueno, ahí estamos luchando, luchando, luchando para que no perdamos la identidad de lo que somos. Somos iglesia, somos caridad, debemos de formarnos y a la vez sacamos nuestra artillería pesada una semana al año. Pero eso es la guinda de un pastel que se está haciendo durante todo el año. Uh-huh. Y en eso estamos trabajando, ¿no? En elaborar ese pastel. Sobre todo por la unión también, ¿no? Que dicen que la unión hace la fuerza. Bueno, yo presumo que a través de esos campeonatos de fútbol, a través sí. de, ¿no? Yo presumo que ahora mismo el Consejo está pasando por un buen momento. Creo que te lo he dicho ya más de una vez. Sí. Y además lo digo así como un poco orgullosa, ¿no? Quizás la entrada de una mujer aquí hizo como un poco de gallinita, ¿no? Y ahora mismo gozamos de buena salud en ambiente y hermandades que antes no tenían relación, ahora las tienen. Personas que evidentemente son de corazón de ayuda. Ahora no solo ayudan a la hermandad de al lado, sino que se abren y muestran su apoyo a otras hermandades. Ahora mismo eso está conseguido. El tiempo de análisis constantes, ¿no? Porque aquí hay que estar viendo si el trabajo se va haciendo, qué le falta y por qué no funciona aquello, por qué no funciona aquella hermandad, por qué aquella hermandad no. Bueno, se intenta renovar, se hacen cabildos nuevos, se intenta apoyar a la gente que se supone que tiene iniciativa y que quiere luchar por esto y bueno. Que no es difícil el día a día, o sea que no es fácil, quiero decir. Bueno, tampoco es difícil. Tampoco es difícil. Si se hace con cariño, ¿no? Y es que, ¿sabes qué pasa? Que yo toda la Semana Santa termino enfada, muy enfada. y después se va suavizando. Y ya ahora empiezo con ganas. A la vuelta de la esquina, Mercedes, ¿qué está? Pues sí. Porque parece que no pasa el tiempo, pero pasa. Sí. ¿Verdad? ¿Vaya a apostar por el mismo recorrido y todo eso? ¿Son proyectos? Yo apostaría por el mismo recorrido. Sí. Me gustaría que habláramos los hermanos mayores y intentáramos hacer un pequeño cambio, pero sabes que yo soy un voto más dentro del Consejo, que quien realmente decide son los 9 hermanos mayores. Y espero que ellos estén por la labor de a ver si este año nos permitimos lucir ese recorrido, que yo creo que el año pasado fue un acierto. Sí, yo creo que teníamos sí. mucho miedo, mucho. Pero yo creo que fue un acierto y engrandeció mucho la procesión magna y la gente estuvo cómoda y yo apuesto por el mismo recorrido e intentaré que se haga otra vez. Mm. Mercedes Caravaca, muchas gracias. A ti. Siempre es un placer. Echamos el ratito y se nos va el tiempo volando, ¿verdad? Que nada, ustedes que nos marchamos, que volvemos mañana a estar aquí a las 10 de la mañana, como siempre, ¿no? En este programa que se llama Todo Incluido. Que sean felices y hasta mañana.